El día de hoy me vas a acompañar en mi rutina de mañana. Hoy me toca correr, así que a darle. Al levantarte, avísale a tu cuerpo que ya es de día, abriendo las cortinas para que entre un poquito de luz y levante el ánimo. Ahora voy a escoger el conjuntito que me voy a poner y a proceder a la arreglación. Es bien importante que cuando salgamos a exponernos al sol nos pongamos un buen bloqueador tanto en la cara como en el cuerpo. Y ya de paso me puse un poquito de rímel nada más para levantar la mirada. Lista, nada más me pongo mis lentes, me aprieto bien el chongo y nos vamos a correr. Ya llegué de correr, ahora vamos a preparar mi desayuno. Tengo pensado prepararlo y al mismo tiempo grabarlo para subirlo en un videito en Instagram. Pues bueno, acompáñame. Vean, acabo de poner esa maceta ahí, bueno, esa plantita, y me falta como tal la maceta. Ya la tengo lista, nada más es de quitarle eso y ponérsela. Vean qué bonito. Y les quiero enseñar más plantitas. Estoy en proceso de llenar la casa todavía más de plantas, pero bueno, esta se llama teléfono y es la que más me sobrevive. La otra que les enseñé ahorita, la verdad es que batallo mucho. Yo creo que voy a ir cambiándola de lugar para ver cuál es el lugar que más le gusta, y pues por ahí se van a ir encontrando más plantitas conforme les vaya enseñando más videos. Bueno, pues vamos a preparar el desayuno. Me voy a preparar un smoothie y le voy a poner un poquito de espinacas. Me encontré esta piña en el súper congelada, la quería natural, pero la verdad es que nunca nos la acabamos entre Roberto y yo, entonces dijimos, bueno, vamos a llevarnos la congelada, que también es buena opción, nada más hay que revisar los ingredientes, que sea piña nada más. Y voy a ponerle un trocito de plátano, proteína, y bueno, la leche. Le estoy poniendo media taza de piña y ahora vamos a ponerle un puñito de espinacas. Un scoop de proteína, súper importante. Acuérdense que para que sea un desayuno completo tiene que venir algo de los tres grupos de alimentos, ya sea carbohidrato, proteína y grasa. Entonces ya llevamos por ahí el carbohidrato, que va a ser la fruta, un poquitín de verdurita, que es la espinaca, la proteína en polvo, y también le voy a añadir ahorita algo de grasita, ya sea nueces, almendras, a ver qué se me ocurre. Yo quería ponerle sabor vainilla, pero no tengo. Entonces, bueno, ni modo. Tengamos a la mano, está bien. Aquí está. Y este botezote no tiene proteína. Es un bote que tenemos como desde hace 4 años. Y lo rellenamos de avena. Entonces vamos a poner nada más una medida de 1/4 y listo. Bueno, pues me decidí por ponerle coco porque en realidad esta receta lleva leche de coco. Pero no tengo. Entonces le vamos a poner el toque de coco con pues coco rallado orgánico nada más, no tiene ningún otro ingrediente. Siempre que vayan a comprar un coco, revisen, porque la mayoría de las marcas trae azúcar, entonces esta es la marca que yo conseguí en el super, la vista en Walmart, la vista en H&B. Bueno, entonces le voy a poner una cucharada, 15 mililitros, y listo. Listo, ahora sí vamos a licuar. Servirlo.
La verdad es que ya tengo bastante hambre. Siempre que me voy a correr, quedo con un hambre voraz. Tengo una maña bien rara, no sé si a ustedes les pase, pero me gusta que quede hasta acá. Entonces le voy a poner un chorritito de leche nada más para que quede el vaso lleno. Ahí está. Y a revolver. Y bueno, tibas, aquí el videito del día de hoy es un pequeño resumen de cuando me toca correr, de mis mañanas medio caóticas, de lo primero que hago es irme a correr, regreso con mi desayuno y bueno, pues me preparo para seguir trabajando. Cuéntenme en los comentarios pues qué les gustaría que hagan los siguientes videos. La verdad es que soy primeriza en esto. Mis redes sociales siempre han sido, digamos que Instagram y TikTok un poquito, pero pues por aquí por YouTube quiero empezar a hacerles videos más largos, un poquito más entretenidos, espero que lo sea para ustedes. Y bueno, si les gusta, díganmelo en los comentarios y espero más ideas para más videos. Que tengan bonito día.